En un mundo de indirectas, vos ve al grano. Y que explote la intensidad. Takis, intensidad real. En un mundo de indirectas, vos ve al grano. Y que explote la intensidad. Takis, intensidad real. Por darle inicio y les damos la bienvenida a este Gaming Legend, el grandísimo Gaming League de Apex Legend. Estamos a punto de iniciar, súper emocionados. Obviamente les damos muchas gracias a ustedes por estar ahí conectados, a todos los participantes y a nuestros super patrocinadores Tech Center, Takis, Hell Energy Drink, Primus y Spartech. Muchísimas gracias por estar con nosotros y les damos el paso a nuestros increíbles narradores que son Ash y Throwa. Bueno, señores, bienvenidos a esto que vendría a ser la Gaming League de Apex Legends. Estoy nada más y nada menos que con el gran Ashardalon, señores. Así es, señores y señoras, Ashardalon, Ash para los teammates. Throwa, completamente nuevo este evento y la verdad es que esperamos mucho de los jugadores, ¿verdad? Es correcto, esperamos mucho de los jugadores. Tenemos grandes organizaciones dentro de esta competición y estamos hablando que es una apertura a una nueva disciplina de deportes electrónicos. ¿Cómo lo vendría a ser Apex Legends? Así es. Muy bien, en estos momentos ya vamos con Tamara para que nos tenga más información. Claro, claro, es que ya estamos a punto de iniciar el torneo. Ahora sí, es el momento. Sincronicen, pónganse en la transmisión porque damos inicio al Gaming League de Apex Legends. Bien. ¿Nos preparamos, Throwa, para la primera partida, primer match? Sí, nos estaríamos preparando para lo que vendría a ser el primer match. En estos momentos ya estamos esperando lo que vendría a ser la partida para que ellos logren iniciar. Básicamente, tenemos muy buena acción por parte de ellos. Porque bien, bro, estamos hablando que es una competición muy, muy interesante. Vamos a ver, los jugadores están ansiosos para poder participar. El lobby es
completo, y la verdad es que tenemos diversos equipos participando, ¿verdad? Jugadores a nivel nacional, no se había hecho esta producción en un evento de Apex directamente. Sí. Entonces, vamos a ver, porque los jugadores están sumamente emocionados para poder iniciar, y vamos entonces ya desde el lobby, vamos a ver si entramos a Muy lo bien. Que sería la primera partida. La primera partida, en estos momentos tenemos a los chicos, creería yo, que son de God Riders. Tenemos a Soms, que vendría a ser el capitán. Tenemos a Zyro y tenemos a Hades. Vemos un pick interesante, nada más y nada menos que Horizon. No podía faltar, héroe nueva. Se desenvuelve muy bien, sí, en los cambios de high ground, ¿verdad? Con su Q, así que excelente elección. Y de hecho vemos una selección muy, muy inteligente. Heavy para adelantar, avanzar con las curaciones, lo que es el res más rápido. Esa Horizon para poder elevarse fácilmente al high ground para el resto del equipo. Exacto. Y la verdad es que van a tener muy buena movilidad y pueden crear su base con esa cúpula del Gibraltar. Es correcto, y no dejemos por detrás lo que vendría a ser una grade con ese portal, y si lo combinamos, Ash, estamos hablando que sería algo muy brutal, porque tenemos la pasiva de lo que vendría a ser Horizon más lo que estaría añadiendo una grade con su portal. Es algo muy brutal, parecido a lo de un Revenant con una Great. Es correcto, que lo vimos en la temporada anterior, fue meta durante mucho tiempo. Vamos a ver ahora, Trowa, porque ¿qué tanto pueden sacar ventaja los equipos con el tridente ahora? La movilidad en este mapa es sumamente importante, pero hay muchas variaciones de high ground, low ground, incluso las estructuras dan mucha ventaja, así que vamos a ver cuál es el equipo que logra sacar este provecho de estas diferencias. Sí, es correcto. Bueno, estamos viendo que aparte de eso, ¿verdad? Los jugadores ya estarían buscando lo que vendría a ser una hot zone, un lugar donde ellos podrían caer con mucho, mucho picante, y además de eso sería tan caliente como el mismísimo Hell poniéndole un poco de energía. Así es, vamos a ver el spot muy libre para lootear, caen prácticamente solos, no tienen presión, así que van a tener el tiempo suficiente para lootear. Vamos a ver si logran sacar un buen loot. Las armas, muy importante, esta temporada siento que la AR está muy muy fuerte, así que vamos a ver de qué manera van a tratar de sacar provecho de ese spot para lootear. No es el mejor spot. Vamos a ver, no es el spot con un tier de loot más alto, sin embargo tienen la ventaja de tener el lugar solo para ellos. Sí, estamos hablando que eso te amplía las posibilidades, porque anteriormente, por lo menos lo que era el mapa del fin del mundo, ¿verdad? Y el mapa clásico, estamos hablando que eran spots que se compartían fácilmente, eran lugares muy predecibles, pero estamos hablando que este mapa es tan amplio que tuvieron que añadir hasta un vehículo. Así es, vamos a ver, porque la primera selección termina siendo una L-Star con una Eva. A pesar de tener un alternator que con el accesorio está muy fuerte, vamos a ver si logra, bueno, dependería de encontrar el barrel, ¿verdad? El estabilizador con el alternator. Sí, correcto. Sin embargo, estamos hablando que la selección de armas inicial termina siendo un tier B más o menos, una L-Star y una Eva. Sí, es algo muy, yo lo sentiría bastante básico, pero ok, vamos, estamos hablando que estamos apenas en un early game en el cual ellos estarían básicamente tratando de buscar un área donde ellos puedan respawnar fácilmente y tengan un loot que les favorezca. Vamos a ver, porque con este loot que salen van a depender mucho del primer enfrentamiento. Sí. Si ganan el primer enfrentamiento van a tener muchísima ventaja looteando los deathbox de sus rivales, así que vamos a ver si les sale bien la jugada, ¿verdad? Pero sí, no es el mejor loot para empezar. Sí, correcto. Bueno, en estos momentos tenemos en pantalla a los chicos de True Fate Esports. True Fate Esports, estamos hablando que en competiciones anteriores logró un gran desempeño. Te comento un poco de la estrategia de True Fate Esports, que yo estoy viendo en estos momentos, conservan la Great, conservan lo que vendría a ser el Pathfinder y conservan lo que vendría a ser el Gibraltar. Si ves, una R45 y una Flatline. Mucho desgaste y focus a escudos. Ojo, porque esa R45 con el accesorio está rotísima. Puede dar muchísima ventaja. Podemos ver también variaciones con la P20, ¿verdad? Podemos ver la variación con la Wingman. El accesorio da
una leve ventaja al desenfonde, al cambio de armas y directamente al recoil de dicha arma. Sin embargo, en manos de un jugador que no le sepa sacar provecho a este accesorio, no hace gran diferencia. No hace gran diferencia. Vemos el cambio interesante de la arma. Una R301 por la R45 y ojo, que ya les están hasta escaneando por parte de un Bloodhound. Así es, el Bloodhound prácticamente es un counter para esta formación, ¿verdad? No los deja establecerse, a pesar de que tiene mucha movilidad con la Riot y puede cambiar el high ground con ese Pathfinder. Aún ¿sí? así, tiene la ventaja el Bloodhound de poder rastrearlos con su Q, que tiene un cooldown bastante corto, así que la verdad es que pueden ir midiendo cada uno de los movimientos. Sí, es correcto. Podemos ver que efectivamente esa rotación es algo muy interesante, pero tenemos acción por parte de otros chicos. En este caso tenemos a Noct y tenemos a Young. Creo que estos chicos son... Ojo, enfrentamiento, mucho daño por parte de esa R99. Excelente el rango manejando detrás de la piedra, la cobertura. Trata de aprovechar el tiempo, no es suficiente para el heal. Trata de recuperar algo de escudo. Muy bien, el engage llega. El escudo morado le da ventaja y aún así cae, señores y señoras. Está knockdown ahorita y pierde el squad por completo. Vamos a ver si hay acción en otro de los lugares de este mapa. Enorme mapa, mucho cambios de high ground, y la verdad es que ese primer enfrentamiento con esa R99 estuvo muy muy interesante. Interesante los chicos de Assassin's Secrets que no lograron básicamente enfocarse y fue un rush, yo creería, muy agresivo, estando solamente dos jugadores. Ojo, que tenemos más acción. Ojo, porque están aprovechando el dron con la... ¿Vimos lo mismo? Sí, vimos lo mismo. Okay. ¿Vimos el bug del dron de cripto? No es el bug de cripto, te comento. Rampart tiene una actualización en la cual su ultimate te permite elevarte, creo que es como un perímetro de 5 metros y ahora ya no solamente está en tierra. Ok, perfecto, porque me asusté realmente ver esa estrategia rotísima con ese bug del dron de cripto sería... Es algo muy loco, la verdad. Estamos hablando que es más fácil obtener eliminaciones. Vemos con el enfrentamiento otra vez. Ahí está el shield completamente brickeado. El Heavy muy bien, la cúpula para llegar y con melee humillado, señores y señoras. Con melee termina de concretar el kill. El knockdown que es efectivo. Ya pueden lootear con calma y continúan. Siguiente. Sí, continúan ellos saliendo positivos en el curso de la partida. Estamos hablando que son los chicos de God Riders, que de hecho por acá tenemos a el CEO de God Riders. Un saludo a todos esos chicos que están por ahí. Y bien, hablando un poco de cosas picantes, te comento, se me antoja unos cuantos takis viendo esta competencia y estamos hablando que es algo muy para loco, tener, ¿verdad? Para tener unos snacks, correcto. Para tener unos snacks. Y ojo, ¿qué? Está viva la bolsa y por aquí es que están lloviendo taquis por todos lados, ¿verdad? Así como están lloviendo disparos, llueven esos taquis. Y te comento, esos taquis de explosión pican como esos teamfights, la verdad. Ojo. Correcto, bien. Hay variedad y estos son los que yo tengo en mi mano, son los taquis fuego. Pero es que esto... Pero ¿sabes con qué los combinaría para obtener más energía? Déjame adivinar. Con un Hell Energy. Una Hell Energy. Exactamente, para reponer esas energías, como lo haría un Octane corriendo como desquiciado en el mapa. Para disfrutar entonces lo que sería esta partida, esta transmisión excelente, con unos taquis y una Hell Energy. Unos taquis y una Hell Energy. Las transiciones que tienen que llegar, ojo, porque está cercano a cerrar el círculo, 26 segundos para que empiece a cerrar, tiene que aprovechar lo que serían las transiciones. Es correcto, vamos a ver cómo salen los chicos de God Riders con esta rotación. Tenemos dos equipos, ya tenemos varias eliminaciones y ojo, que tenemos acción. Nuevamente engage, muy rápido brequeado el escudo. ¡Ojo! El knockdown muy rápido, no tiene cobertura de momento. Caen los tres, ahí está, squad eliminado por completo. Ya tenemos cuatro eliminaciones para los chicos de God Riders, ya posicionándose en el décimo puesto en estos momentos. Así es, como mínimo top 10. Juegan al borde de ese anillo. No los dejan entrar. Mucho cuidado, aprovechan. Gastando un poquito de balas, pero para concretar el kill rápidamente. Y ahí está el
La parca de la partida. La parca de la partida es nada más y nada menos que Soms. Excelente trabajo para este chico que efectivamente tiene mucho skill y tiene mucho trabajo. El digital, que puede dar mucha ventaja con ese R99. Vamos a ver, porque me parece que la pone en la Volt, de hecho. Sí, pone en la Volt. Yo prefiero mantenerla en la Volt, ¿sabes por qué? Porque Volt, bueno, por lo menos para mí, es una arma que está muy rota y muy favorecida para el desgaste de escudos. Sí, claramente, claramente. Además, aprovechamos para indicar que tiene más balas en la Volt. Sí, tiene mucha más municiones en la Volt, así que es el arma que estaría definiendo como starter en el caso de hacer engage. Es correcto. Y sabes de que la tecnología de la Volt a mí se me hace muy familiar. Y yo creería que esa tecnología viene directamente de Tech Center. ¿Será? 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 ¿Será que viene directamente de Tech Center la tecnología de esta arma? Y bien, es algo muy interesante, ¿verdad? Porque estamos hablando que, bien, tenés una combinación R99, la Volt. La Volt fue una arma que entró por sustitución de la R99 en la temporada anterior. Es correcto, y ahora es una muy buena dupla de armas. La Volt ofrece un poco más de rango en comparación a la R99. Sin embargo, la R99 sigue siendo un arma sumamente estable, sí, muy sólida para los enfrentamientos, ya sea de medio rango o corto rango, y la Volt ofrece un poquito más de alcance. Sí, es una mezcla de ambas cosas. Vamos a ver cómo resulta esto. Ya los chicos tomando lo que vendría a ser este vehículo bastante interesante y más acción. Ahí está el engage nuevamente, el Hibi que trata de hacer excelente el movimiento desde atrás con R99, aprovechando ese cargador extendido, level 3, una ráfaga sumamente contundente y logran concretar el kill. Es correcto, y vamos a ver si estos chicos logran entrometerse entre más adversarios y se lleguen a unir a la legión de competidores que están en estos momentos. Y hablando de legiones, Legión Primus, que siempre se nos está apoyando, ¿ah? ¿Eh? Así es correcto, y lleva bastante historia Primus con las competencias organizadas por ya sea Battle Royale y ahora directamente con Jock. Así que bienvenidos a todos los patrocinadores. Vamos a ver el movimiento, ya top 9 por parte de GOAT y siguen avanzando. Vamos a ver de qué manera se mueven, porque ahí está, excelente, aprovechando. Falla un poco a la hora de agarrar la Q. Sin embargo, ahí está directamente la transición. Saltan lo que sería el vacío y siguen avanzando. Es correcto. Y bien, ampliando un poco más las cosas y entrando un poco más en lo que vendría a ser la situación que tenemos a nivel global, ¿verdad? Toda esa transmisión, todo lo que se está haciendo en estos precisos momentos ha sido medido efectivamente por todo lo que nos exige el Ministerio de Salud. Y obviamente con Ash tuve que hasta crear una burbuja básicamente, ¿verdad? Sí, es correcto. ¿Cuánto llevamos? Como un mes y medio, aproximadamente 2 meses trabajando juntos. Es correcto. Y la verdad es que ha sido interesante como hemos tenido que adaptarnos a la situación actual. Sí. Sin embargo, primero la seguridad, gente, así que primero la salud, así que tomen las medidas correspondientes. Es correcto, vamos a ver qué es lo que sucede, esperando ver más acción. Ghost Riders, que ya lleva aproximadamente, ¿qué? Te diré unas 9 kills. Desgaste, era lo que yo te mencionaba, con esa R99 mezclada así con esa Volt. Así es, otro kill nuevamente por parte de Ghost, sólidos. Ojo, ¿qué tanto podría variar el rendimiento entre lo que sería PC y PS4? Porque la verdad es que aquí los estamos viendo sumamente sólidos, Trowa. Sí, estamos hablando de que son sumamente sólidos los skills. Básicamente ya con el equilibrio que lograron hacer el juego es bastante similar, ¿verdad? El acoplamiento que logró hacer la gente de Respawn Electronic Arts fue muy delicado en cada cuestión minuciosa, ¿verdad? Pero vemos otra eliminación por parte de Ghost Riders. Así es, vamos a ver, porque ya top 8 y esa R99 estrella por parte de Ghost directamente. Así que sigue el engage, ahí está, aprovechando de lejos. El break es bueno, el Evo que evoluciona directamente a level 5 y continúa el engage por parte del equipo de Ghost. Exactamente, vemos ahí los chicos que básicamente están llevándose a todo el lobby en estos momentos. Ojo, ese Mirage que no logra escapar. Lo derriban, knockdown. Y ahí está otra eliminación para el equipo de GOAT. Top 6 garantizado y continúan avanzando. Continúan avanzando. Ya en estos momentos la parca que vendría a ser Soms ya tiene
8 eliminaciones. Interesante, y sin contar lo que vendrían a ser las otras eliminaciones de los otros jugadores. Estos chicos se están llevando el gel completo. Y ojo, porque aprovechando, encuentra más accesorios para la R99. Va a estar roto este muchacho. Sí, va a estar muy roto, la verdad. Y bien, dentro de las cosas que han cambiado, entrando un poco más a profundidad con la partida, ok, estamos hablando que vendría a ser las habilidades. Una de las habilidades que más me llamó la atención es nada más y nada menos que de Loba. ¿Por qué? Porque Loba básicamente te permite tomar cualquier cantidad de municiones sin límite alguno. Es más, vos podés colocarte el arma, qué sé yo, de alguien que no tenés nada de balas y comenzás a lutear, lo que andrían a ser las municiones infinitas. Sí, da una ventaja bastante estable el Black Market de Loba. Y vamos a ver, porque es que todo depende, Trogua, de cómo quieran aprovechar su estrategia, su formación, cada uno de los equipos. Sí. Tenemos algunas estrategias que van más al luteo rápido, otras estrategias que van más a la movilidad, otros al sustain. Entonces, vimos que la tónica de los equipos maneja un jugador con mayor ventaja, con mayor movilidad y otro más estable. Por ejemplo, vimos por ahí a Gibraltar, vimos pocos obtains, vemos Horizon, pero no vemos ambos. O sea, no vemos una Ride y un Pathfinder, por ejemplo. Sí, sí, y yo creo que la temática de piqueos continúa siendo muy similar a la temporada anterior, ¿verdad? Ya estamos hablando que casi termina la partida, tenemos 4 pelotones. La parca continúa y otro enfrentamiento. De los últimos engage. Uy, cuello de botella recibiendo daño. Está caliente como el Hell Energy, señores y señoras. Ahí está, ojo con el shield. Podría ser res. No lo dejan. El asedio, que es excelente. Logran lootear. Top 3 entonces para GOAT. Top 3 en estos momentos para GOAT Riders. Y estamos hablando que es algo muy interesante, ¿verdad? Y me ha llamado mucho la atención. Kraber, de una vez. Kraber, un regalito para finalizar. Para mí ya God Rider se llevó el campeón. Es muy posible. A menos de que se vea en una situación de third party complicada. Exacto. Es muy, muy posible que si manejan bien su posicionamiento pueda dejarse la partida. Tienen mucha ventaja y ahí están aprovechando la Kraber, que les da demasiada visión, mucha información y además muchísimo daño. Estamos hablando de que la Kraber de un tiro te apaga el Evo Shield. Sí, bueno, por lo menos a mí con un Kraberazo. Es eliminación segura, ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¡Uy, lo falla! Estuvo cerquísima. Le quedan, me parece, 11. Son 6. 2 balas le quedan en recámara y 3 balas en el cargador. 3 en cargador. Muy pocas. Vamos a ver si logran aprovechar esa Kraber, que les puede dar una ventaja importante. Ahí está la R99 con el Digital. Vamos a ver de qué manera trata de hacer el engage. Tratan de entrar. Ojo, el high ground tratando de presionar. Excelente el movimiento por parte del equipo contrario. Goat, excelente el uso por parte de Horizon. El engage, que es perfecto. Se cubren con las cajas. Ojo que tienen uno down. Ya viene el segundo. Recibe muchísimo daño el Heavy. No logra escapar. Vamos a ver si queda la Horizon. La Horizon tiene que tratar de hacer ese engage rápidamente porque están en desventaja. Ahí está directamente res por parte del Heavy. Logran levantar el team y sigue con vida ya top 2. Top 2 en estos momentos. Yo estaría contando aproximadamente unas 19 kills solamente para God Riders, sin contar ya la posición y sin contar el posible campeón que se estarían llevando. Así es, vamos a ver, esa Kraber continúa con 4 tiros, así que vamos a ver qué tanta ventaja les puede dar. Recordemos que no solo por la cantidad de daño que puede dar, sino el alcance de la mira que ya viene con la Kraber legendaria. Le da demasiada información al equipo si maneja muy bien el high ground. Sí, si maneja muy bien el high ground, no hay ningún problema. Estamos hablando que es una partida muy interesante. Y ojo, ahí está, eliminados por la zona. Go sin sudar, sí. Gana el campeón directamente de la primera partida de la Gaming League. Exactamente, ¿y qué es lo que tenemos a Shardalon? Una rotunda victoria. Así es, Trogua. Muy buena victoria por parte de GOATs. Muy contundentes. Esa R99 dio muy buena ventaja. En un mundo de indirectas, vos ve al grano.
que explote la intensidad. Takis, intensidad real. ¿Te gustaría ser un streamer profesional? TechCenter tiene todo lo que necesitas para tus partidas online. Encontranos en redes sociales como TechCenter. En un mundo de indirectas, vos ve al grano. Y que explote la intensidad. Takis, intensidad real. Bueno, ustedes no tienen ni idea las energías que se sienten en este set. Estamos demasiado emocionados, ya estamos deseosos, estamos súper, súper con ganas ya de saber quién va a ser el campeón. Y sí, no, que ha estado buenísimo, ¿verdad? Ha estado excelente, súper, súper emocionante, la verdad. Bueno, quiero introducirles a este invitado especial que tenemos hoy, Isaac Campos, que es el representante de GOD Esports, ¿verdad? Así es, representante dueño de GOD Esports. Por aquí estamos apoyando a los muchachos que están dando muy buen papel el día de hoy. Claro, y para Jog Medios y todos los que están representados en este Gaming League, es súper, súper emocionante tenerte acá hoy. Bueno, te quería preguntar en cuanto a este torneo y a este primer match, ¿qué te ha parecido el primer match en realidad? Bueno, la verdad ha sido súper, súper interesante ver a mis muchachos competir dentro de esta liga nueva, ¿verdad? Poder expandir a lo que es Apex Legends, que nosotros no teníamos equipo. Este año pues logramos conseguir un equipo nuevo, unos muchachos súper jóvenes y súper talentosos, claro, que ya lo están demostrando. Sí, total. Bueno, eso es algo demasiado chiva, poder tener jóvenes en este tipo de videojuegos, en este tipo de torneos, es algo increíble. ¿Y qué esperas para el siguiente? Bueno, pues a como jugaron el día de hoy, a como están jugando, yo espero que para el siguiente sigan igual, puedan rushear a todos los demás equipos y nada, tengo un muy buen papel también. Perfecto, perfecto. Entonces supongo que el nivel de la competencia que sientes ahorita ha estado altísimo, ha estado bien bueno. Claro que sí, eso? Claro que sí. Pues bueno, vimos pues distintos enfrentamientos entre cada una de las escuadras, bastante cerca, usando pues todo su entorno y más con este nuevo mapa, entonces pues estuvo muy excelente. Claro, bueno, nosotros vamos a seguir disfrutando en realidad de todo este torneo, pero quería invitarte, ya que estás acá, a estas Hell Energy Drinks, son buenísimas. Acá tengo tres sabores, tengo el Classic, tengo también el Strong Apple y el Strong Red Grape. No sé cuál quieres probar. Bueno, vamos a ver, yo creo que tal vez, por ser la primera partida, vamos con el Classic, claro. Vamos con un clásico, entonces, claro, pues nos vamos con... Bueno, provecho. Y para ustedes, pruébenla.
Trowa, partida inaugural de lo que sería el Gaming League. ¿Qué nivel vimos por parte de GOAT Esports? Celebremos, Trowa. Celebremos bien. Yo en estos momentos tengo unas grandes ganas de tomarme una Hell Energy. De hecho, la voy a tomar con nada más y nada menos que mi reliquia de Pathfinder que tengo en estos momentos, ¿verdad? Muchos tal vez lo conocen. Pero bien, vamos a tomarnos esta bebida. Y sí, la verdad vale la pena. Perfecto, Trowa. Vamos a ver ya los jugadores en lobby directamente. Señor, déjeme decirle que le luce el color. ¿Me luce? Sí, sí, le gusta. Ah, le luce la reliquia. Claro, claro. No, no, es muy bien. Y va con la temporada y va con la temática de todo lo que estamos haciendo en estos momentos con lo que vendría a ser la competición, ¿verdad? Vámonos directamente al lobby. Ya tenemos entonces lo que son las selecciones. Excelente. Vamos a ver, de nuevo. Vemos Hibi, Gibraltar, sí. Right. Me atrevo a decir que se puede venir Horizon. Vamos a ver. No, de momento solamente vemos a True Fate Esport con un Gibraltar y una Great. Hibi y Right. Probablemente exista algún tipo de delay. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Con los demás chicos. Entonces, interesante manera, ¿verdad? En la cual vamos a ver esta partida. Ojo, vamos a ver directamente entrando a lo que sería la partida, segunda partida de la Gaming League. Jornada número 1 y vamos a ver qué tal. ¿Se repetirá el rendimiento del equipo GOAT Esports? Probablemente vamos a tener un pequeño corte porque al parecer uno de los equipos tuvo un fallo técnico, entonces vamos a ir con un corte pequeño. En un mundo de indirectas, vos ve al grano. Y que explote la intensidad. Takis, intensidad real. ¿Te gustaría ser un streamer profesional? TechCenter tiene todo lo que necesitas para tus partidas online. Encontranos en redes sociales como TechCenter.
en un mundo de indirectas. Voz ve al grano. Y que explote la intensidad. Takis, intensidad real. Bien, vimos la partida anterior interesante con los chicos de God Riders, aproximadamente unos 33 puntos, creería yo que se están llevando, ¿verdad? Aproximadamente, además, recordá el bonus por daño. Si tienen sí. 1500 puntos de daño, cada 1500 puntos de daño estarían teniendo puntos extra. Así que con la cantidad de daño que hizo esa R99, tienen muchísimos puntos. Y es que, ¿sabes qué es lo que sucede? Y estamos hablando de que es la tecnología que ellos estarían llevando con ese holográfico y todo lo demás, que es a punta de un tech center que les está suministrando toda la información, ¿verdad? Y adivinar qué es lo que tengo aquí en mi mano. O algo que mejoraría lo que sería la conexión, ¿verdad? Si capturaran directamente con una capturadora traída por Tech Center, no tendrían este tipo de inconvenientes, ¿verdad? Sí, correcto. Pero bien, aquí tenemos algo muy interesante, en especial para los jugadores de consola. Estamos hablando que es una capturadora de última generación y es algo muy bueno. Porque estamos hablando que, bueno, es HDMI. Aparte de eso, estamos hablando que te va a correr siempre a 1080. Excelente, nativo. Estamos hablando que puede llegar a una señal de hasta 4K. Para realizar stream es lo mejor, streamear a 1080, así que la verdad es que es muy buena herramienta para crear tu propio contenido. Sí, muy muy bueno, y estamos hablando que bien, para los chicos es algo muy interesante, Ash, porque bien, estamos hablando que muchos quieren quizás colocar sus overlays, colocar el logo de su equipo, colocar videos, etcétera, ¿verdad? Entonces estamos hablando que eso es algo muy, muy interesante para ellos, ¿verdad? Pero bien, ya vamos en picada con los chicos de Assassin's Secrets, creería yo que son, y vamos a ver qué es lo que sucede. Uno de mis spots favoritos, ahí muy cerca del borde del mapa, y vamos a ver, empiezan a lootear, stock level 2 de una vez, vamos a ver si logra sacarle provecho. Empiezan a hacer las primeras transiciones. Muy buen uso por parte de ese Pathfinder, de su habilidad, de su Q. Vamos a ver ese grappling hook que le ofrece muchísima movilidad en muy poco tiempo, muy rápido. Sí, efectivamente. Y estamos hablando que ya solamente con una Wingman. Yo confío mucho en la Wingman y confío mucho en una arma que nadie cree. Y es la Mozambique. La Mozambique, así es. Siempre y cuando tenga el accesorio, está muy fuerte la Mozambique. No, inclusive, vieras de que, bueno, por lo menos ayer saqué dos eliminaciones a punto de mozambicazos. Sí. Exactamente. Vamos a ver, Trogua, porque un arma que odiado, la verdad. Incluso es el arma meme de las dos primeras temporadas, ¿verdad? La Mozambique. La Mozambique. Y ahora realmente un arma que te puede dar la ventaja en una corta distancia. Vamos a ver qué tal la aprovechan los jugadores. Ahora, lo que decías de la Wingman. Sí. Arma completamente skillet. Premia mucho la habilidad del jugador. Así que vamos a ver si el jugador logra sacarle provecho. Punto importante. El perforacráneos está para craftear, ¿verdad? No se necesita lootear. Con solo tener los materiales ya tendría la Wingman con el perforacráneos. Sí, y bueno, estamos hablando que Mozambique tuvo un buen, ¿cómo le llamaría? Un buen buff, ¿verdad? Porque estamos hablando que pasó de 3 balas a 4 balas. Adicionalmente a ello le aumentaron 35 puntos de daño, que le ayudó mucho, ¿verdad? Y ahora ya no pasó de ser el arma menos utilizada a ser una de las armas estándar nivel 1. Así es, vamos a ver, ¿qué preferís? ¿Lotear primero una Mozambique o una Eva? ¿Cuál de las dos? Bueno, yo prefiero la Mozambique. ¿Preferís la Mozambique? De hecho, ayer me salió un skin dorado de Mozambique.
Ay, no, la perra envidia. No, a mí ni un solo skin, tengo pésima suerte para los boxes de Apex. Uh-huh. Vamos a ver, la transición ha sido muy buena. Tiempo de sobra han tenido los equipos para lootear en esta primera fase. Vemos en el feed que ya hay eliminaciones. Sin embargo, queremos ver lo que pasa con GOAT después de la primera partida que vimos el día de hoy. La verdad es que es un equipo que promete muchísimo. Sí. Está generando muchísima expectativa. Así que me gustaría ver en qué queda en este segundo match el equipo de GOAT. Sí, en este segundo match vamos a ver qué es lo que sucede. Anteriormente a esa perspectiva que tenemos de los chicos de GOAT Riders, estamos viendo a los chicos de Umbral Esports. Umbral Esports, un equipo muy fuerte. Y estamos hablando que, Caustic, Bloodhound, dos jugadores que intentan básicamente conquistar toda la partida. Es un combo interesante, ¿verdad? Sí. Este Bloodhound puede dar la visión que estaría quitando el Caustic y tendrían una ventaja muy fuerte en lugares cerrados. Sí. Así que si llega a una instancia final en esta partida, podrían tener ventaja en estructuras como las torres, edificios, estas casas de 2-3 niveles, podrían tener muy buena ventaja gracias a los tanques de gas, el ultimate de Caustic y la visión extra que puede dar el Bloodhound. Sí, una visión que es muy favorable y que también estamos hablando que Bloodhound la temporada pasada tuvo también un buff bastante positivo que a muchos que somos amantes de esta leyenda, estamos hablando que es fácil. Ultimate, Q, y ahí te vas. Así es, y puedes verlo absolutamente todo. Sí. Es curioso, no he visto tanto Optane. Recuerda que Optane recibió un buff importante, la tasa de heal por segundo se aumentó, así que prácticamente con una jeringa de adrenalina, después del efecto nuevamente tendría full la vida y la gente no lo está utilizando, la movilidad de Optane. Es correcto, y bien, ya se empiezan a presentar lo que vendrían a ser las legiones Primus en estos momentos. Vamos a ver si se termina. Hacen disengage de momento, sí. ¿Verdad? No aprovechan. Pueden traerle el infierno directamente a sus rivales. Ese hell, de hell energy directamente a sus rivales. Pero hacen disengage, dejan ir la oportunidad. Y la verdad es que aprovechan el movimiento dentro de la estructura. Tienen cobertura natural en el mapa. Y lástima, porque se pierde una muy buena oportunidad. Sí, una muy buena oportunidad para los chicos. Y en estos momentos ya estamos viendo uno de los tres tríos de Umbral Esports. Ojo, mucho daño al tridente. Recordemos que el daño que recibe el tridente se reparte entre los pilotos del mismo, los que vayan dentro del tridente. Así que ahí está repartiendo daño de gratis, gastando esos EU Shields. Y trata de escapar el equipo. Aquí lo estamos viendo directamente. La transición es buena. La movilidad que ofrece el tridente es excelente. Sin embargo, el tridente tiene una desventaja, Truba. Ajá. Y es que se ve siempre en el mapa. Sí. Entonces, si un equipo te quiere rastrear y agarrar un tridente, simplemente tienen que ver el mapa para saber cuál es tu transición, cuál es el movimiento y pueden moverse de manera estratégica para hacer engage sobre el movimiento que estás haciendo. Sí, es como lo que nos pasó hace 2 días que estábamos jugando Apex y que bueno, mejor ni lo comentemos qué fue lo que pasó en las partidas, ¿verdad? Porque fue una racha que no quiero comentar. Sí, se me cayeron los dedos y todo jugando ese día. Pero sí, fue que nos dimos cuenta, ¿verdad? Que estar en el vehículo no es nada favorable. Sí, ofrece cobertura si no estás, ¿verdad? Claro. Lo puedes colocar para ofrecer una cobertura si no tienes estructura cerca. Sin embargo, si vas en el tridente, te pueden rastrear y el daño que reciba el tridente se reparte entre los tripulantes del mismo. Sí, de hecho sí. Y vamos a ver qué es lo que sucede con tal vez otra equipación que podemos ver. ¿Viste el cambio? ¿Viste el cambio para la flatline? Miras de corto alcance para tener mejor visión y no va a ser el que haga el engage, ¿verdad? Porque aquí llevamos una flatline y una Mozambique. No es directamente, perdón, era una Mastiff, me parece. Una Mastiff, no, correcto. No es el jugador que tiene rango, es el jugador que va a entrar después al teamfight. Así que vamos a ver de qué manera se mueve. La estrategia es interesante y aquí vemos la estrategia del Caustic y el Bloodhound. Lo que estábamos hablando, ¿verdad? Aprovechando las estructuras, Trowa. Sí, una estrategia muy interesante y lo que vos decías, se están arrinconando en un edificio con Caustic,
Mientras tanto, aprovecha la defensa que podría dar el escaneo de un Bloodhound. Así es, solo le falta la fogata para el campamento ahí directamente. Ese campeito fuerte para tratar de obtener la ventaja dentro de ese posicionamiento. Sí. El equipo que quiera hacer engage tiene que arriesgarse. Primero, eliminar las entradas, eliminar las puertas. Después, desactivar los tanques de gas. Y por último, entrar a ver cuánto daño puede recibir el Bloodhound sin que lo vea el equipo, ¿verdad? Sin que lo vea el equipo, sí. Pero imagínate, están campeando tan bien, están tan seguros. Bueno, al menos yo los veo cómodos a ellos. Tan cómodos que te apuesto que en cualquier momento abren una bolsa de Takis y se mandan de una. Se mandan un snack de Takis, así es. Vamos a ver, mucho cuidado porque ahí está, ya la zona se empieza a reducir. Quedan 2 minutos 20, el círculo se va a cerrar y no quedan en un posicionamiento ventajoso. Sí, no quedan en un movimiento ventajoso. Y bien, ¿vos sabés la historia de la tormenta de Apex Legends? Decime. Ok. Bueno, resulta ser que el papá de Watson, ¿verdad?, creó lo que vendría a ser la tormenta, ¿verdad?, con una tecnología la cual iba a suprimir los que eran todos los prisioneros, ¿verdad?, que entraban en los juegos Apex, ¿verdad? Correcto. Entonces, yo me imagino que tal vez Tech Center le brindó la tecnología para que ellos pudieran hacer esa tormenta. Todo este desmadre pasa porque no trabaja en Tech Center, trabaja en Hammond. Si trabajara en Tech Center, no pasaría, ¿verdad? Bueno, sí. Vamos a ver, Trogua, la transición que es buena. Queda minuto 25 para la siguiente zona segura. Vamos a ver de qué manera se mueven. Y ya solo quedan 9 squads. 9 squads y estamos hablando que son los chicos de Assassin's Secrets, que de hecho se están estrenando en lo que vendría a ser la escena de este grandioso deporte electrónico que vendría a ser Apex Legends. Sí, la transición es buena. Ojo el zipline, pueden agarrar el high ground y lo van a hacer. Vamos a ver de qué manera tratan de hacer la transición. Se moviliza bastante. Muy buena. Porque fueron cerca de 100 puntos de daño en un solo cargador. De nuevo, recarga. Ahí está. Y vemos de nuevo la flatline y la mastiff. No cambia el combo. No cambia el combo. Y hablando de combos, ¿cuál es tu combo favorito? Vea, a mí me gusta muchísimo que esté disponible otra vez la R400. R99 con R301. Me encanta. Con accesorios es fuertísimo. Ah, sí. Muy, muy fuerte. Bueno, yo me quedo y desde que apareció lo que vendría a ser la Havoc con la mejora. La Hemlock. Con la mejora. Que yo te digo algo. Tengo en disparo individual. Comienzo a hacer spam y eso también depende de qué tipo de dispositivo vos tengas. Porque, bueno, por lo menos yo uso un mouse Primus que me ayuda con lo que vendría a ser el DPI. Es correcto. De hecho, dato curioso, yo también utilizo un mouse Primus. Y y la verdad es que da mucha facilidad. Ojo, porque es parte de lo que se puede hacer con el tridente, ¿verdad? Sí. Podés montar una torreta de Rampart, podés montar los tanques de gas de Caustic. Puede hacer diversas estrategias directamente con el tridente y utilizarlo como superficie. Sí. Así que ahí van avanzando. Yo no sé si esto, perdón que te interrumpa, lo van a terminar nerfeando porque lo veo muy overpower, sinceramente. Con la torreta de Rampart, sí. Sí. Lo siento muy fuerte con la torreta de Rampart. Sin embargo, aún así no estamos viendo demasiadas Ramparts en las partidas. En las ¿verdad? Partidas. Y tenemos acción en estos momentos. Y es lo que te digo, hacer spam con disparo individual es muy efectivo. Ojo, que tenemos una triple take del enemigo que está a lo lejos. Solamente es. Ver la estela ya me dice a mí que es una triple take. Pero vamos a ver cómo salen los chicos de Umbral Esports. Tal vez teniendo otra perspectiva de algún otro equipo, logramos ver cómo van ellos, ¿verdad? Aquí tenemos a los chicos de Ghost Rider, que ojo. Porque tiene dos fuera, ¿verdad? Solo queda uno de los jugadores de Ghost. Así que vamos a ver de qué manera se mueve. Ahí vemos las estadísticas de Hades muy fuertes, ¿verdad? Sí. Es un jugador que se nota que está con bastante experiencia, que entra muy bien con esa raid en esta séptima temporada de Apex Legends. Y la verdad es que lo demostraron, ¿verdad? Que tienen con qué competir directamente en la primera. En la primera, correcto. Bueno, yo ya quisiera tener 10.029 eliminaciones solamente con este personaje. Dios mío, yo apenas llego a los 800, pero estamos viendo ya lo que vendría a ser el ataque hacia los chicos de
Assassin's Creed. ¿Y qué los perseguía? Directamente un equipo con Triple Take. Nuevamente, tratan de hacer la transición para agarrar el high ground. Logra recuperar el escudo por completo. Vamos a ver de qué manera se mueven. No tiene tanta visión. La Triple Take tiene ventaja. Sin embargo, la transición que hace, aprovechando el high ground, esa rampa de este posicionamiento, hace que pueda tener contrarrestar esa ventaja que le da el Triple Take al equipo contrario. Es correcto, pero bien, de momento estamos con 8 squads y vemos que comienzan a correr el feed de eliminaciones. Y no sé si te diste cuenta, pero por lo menos en este mapa, algo que sí no me ha gustado y es quizás la única crítica negativa que yo le haría, es el glitch que ves en cada uno de los carteles. Sí, correcto. Vamos a ver, muy buena transición, muy rápida, el TP de la Riot junto con el Zipline, excelente, cambian por completo la ubicación, los equipos contrarios debieron haber visto el movimiento, si no lo vieron, perdieron por completo de vista a el equipo con esa transición. Es correcto, vamos a ver qué es lo que sucede en esa partida, y tenemos a los chicos de Umbral Esports que están, continúan aún en pie. Es el octavo squad, digamos, ¿verdad? Pero ojo, con 3 eliminaciones. Vamos a ver cómo sigue. Recordemos que este equipo entra únicamente con 2 jugadores. El combo es muy sólido. Están jugando hasta cierto punto de manera reservada. Sin embargo, siguen manejando la ventaja en estructuras directamente con los tanques de gas y la visión que ofrece el Bloodhound. Vamos a ver, porque ahí está con una por 3 con la Scout. Prácticamente todo level 3, tiene estabilizador, tiene el cargador ampliado y tiene también la mira por 3, así que tiene muchísima visión con ese scout. Vamos a ver si logra aprovecharlo, por ahí puede pasar lo de la triple take, ¿verdad? Así que vamos a ver de qué manera se mueve este equipo. Sí, vamos a ver de qué manera se mueve. Cuidado que les puede caer una tier party, que yo te diré algo que lo presiento. Están en una zona muy amplia, a terreno abierto. A terreno abierto y cuidado, y se enfrentan contra una third party de cualquier ángulo. Vamos a ver, porque tienen un drop muy cerca, ya tienen visión de uno de los equipos. Vamos a ver la transición, ahí está el Caustic tratando de moverse para cortar distancias. No les conviene pelear a largas distancias, eso está muy claro. Son 2 personajes que su kit de habilidades son mejores en midrange, básicamente. Sí. Sí, estamos hablando que tener un scout y tener esa arma es muy interesante. Pero bien, ya tenemos una eliminación. Ha caído el Bloodhound. Vamos a ver si lo logra recuperar. Puede que sí, puede que sí. Ahí está. Vamos a ver si le da chance porque necesita ese heal. ¿Tendrá Fénix? ¿No tendrá Fénix? Ya reciben daño. El engage es bueno. Tratan de utilizar esa piedra como cobertura. ¡Ojo! El Shuriken directamente. El Star que cae. ¡Muchísimo daño! ¡Ahí está! Trogua. Eliminación por completo. No logran salir del embrollo. No tenían altura. Y no les alcanza. ¡Ojo! Porque queda en top 7, me parece, ¿verdad? Top 7 estaría quedando lo que vendría a ser uno de los tríos de Umbral Esports. Y acá tenemos a los chicos de Assassin's Creed, que aún se mantiene con lo que vendría a ser la Great. Y esperando que tenga un buen... En este momento, un bacon, ¿verdad? Una baliza. Una baliza. Una baliza sería excelente para este squad. Lástima, no lo tiene a mano. Así que, sí. Tiene que ver de qué manera trata de resear a los otros 2 compañeros de su squad. Es correcto. Y muy probablemente el otro trío de Umbral Esports fueron los que se llevaron la eliminación de sus homólogos de la misma organización, ¿verdad? Y hablando de eso, ¿sabes de qué? Bueno, por lo menos en Spartech puedes encontrar muy buenos dispositivos para tu computadora. Muy buen mercado, ¿verdad? Así como el mercado de una loba que podríamos ver en partidas. El Black Market. Vamos a ver, ahí la transición es buenísima, la verdad, la movilidad ya es engage, aprovechan la distancia, muchísimo daño, tiene que acortar distancias, todavía no llega, muchísimo daño en contra de la Riot, tiene que moverse, vamos a ver si gasta la Q para salvarse. ¡Ay, excelente knockdown! Muy bien, baja por completo el nuevo shield legendario. Vamos a ver de qué manera trata de llegar la Triple Tech desde arriba a la zona que empieza prácticamente a cerrarse. Quedan 5 segundos y empieza a moverse ya la zona hacia la nueva zona segura.
Vamos a ver de qué manera tratan de moverse. Están en problemas. Ahí tienen que tomar la iniciativa porque ambos lo que tienen de cobertura es solamente una de las piedras del mapa. No tienen tanta cobertura natural, no tienen estructuras a su lado. Así que tienen que moverse, tienen que tomar la iniciativa. Allá se disengage directamente el equipo aprovechando el high ground. La transición es buena. Llueve daño. Excelente por parte de esta... Es una por tres, ¿verdad? Lo que lleva. Es una holográfica por dos. Es una holográfica por dos la que estaría llevando el chico de Umbral Esports y con la Hemlock, que es lo que yo te digo. Ese es spam de single shot. Y aparte de eso, estamos hablando que es una arma muy estable, por eso es de que vos casi siempre me ves en las partidas. Scout y Hemlock. Correcto, manejando más rango, excelente. Lo que sí me parece muy interesante es la escogencia de la mira, si la va a utilizar en single shot. Sí. Es algo muy interesante. Tal vez ahí los chicos lo único que tendrían que hacer es esperar el error enemigo. Y ojo. Ultimate, vamos a ver. Ultimate de Bangalore. Vamos a ver si logran hacer algo. Y la triple T que llueve daño. Mucho cuidado. Oh, se calienta esto como Hell Energy. Empieza el engage. Excelente la transición. Muchísimo daño. Están muy cerca del borde de la zona. Y sigue avanzando. Queda solamente uno para eliminar al squad por completo. Ya logran quedaron en el top 2 directamente. Sí. Vamos a ver cómo se mueven. Porque ese engage estuvo excelente. Solo quedaba uno. Y ya logran eliminar el squad. Mucho cuidado nuevamente. Engage el Evil Shield level 5. Vamos a ver de qué manera se mueve. Trata de llegar directamente a la estructura. Lástima porque no tiene espacio. La zona le queda en desventaja. Tiene que moverse y tiene high ground el equipo contrario. Así que tienen muchísima presión. Vamos a ver de qué manera se mueven. Aprovecha la cobertura con el drop. No es suficiente. ¡Y campeón, señores! ¡Campeón! Así es. Excelente kill. No le favorece para nada la zona del equipo contrario. Vamos a ver, Trogua, porque muy buen resultado esos chicos. Excelente resultado por parte de los chicos de Umbral Esports. Estamos hablando que fue una zona muy picante, tan picante como esos Takis. Así es, vamos a ver, vemos el banner. Muchísimo daño, hicieron muchos kills. Sorprendentemente, Goat queda en una buena posición, sin embargo, no repite el resultado, ¿verdad? Sí. Vamos a ver cómo quedarían esos dos equipos que se llevaron el campeón en la primera jornada, porque me parece que pueden estar muy, muy parejos. Exactamente, tendrían que buscar remontar, ¿verdad? Y yo aquí creería que ya tenemos el top entre lo que vendría a ser Umbral Esports y God Esports. Ahí se lo están peleando, correcto. Es correcto. Y vamos a ir con nuestra presentadora Tamara en estos momentos para que nos tenga más información. ¡Wow! Este segundo match ha estado buenísimo. Nosotros estamos súper entretenidos viendo lo increíble que están jugando y la buena competencia que hay realmente en este increíble torneo, ¿verdad? ¿Qué te pareció este tipo de torneo a vos? Bueno, pues la verdad es que en esta segunda partida pensé que tal vez se nos iba pues igual a facilitar. Bueno, se nos complicó un poquitito. Este tipo de torneo, pues la verdad es que lo veo bastante, bastante claro. Competitivo. Uh-huh. Hay equipos pues bastante buenos también. Y no, espero que también siga así de reñido. Sí, claro, ha estado buenísima la competencia. Ha estado demasiado, demasiado difícil. Pero pues aquí vamos a ver el tercer match, a ver cómo nos va. ¿Cómo se ha adaptado el equipo al nuevo mapa? Bueno, yo siento que a este nuevo mapa, pues lo que ha mejorado es en pues jugar a larga distancia. Uh-huh. También hemos visto que han tenido pues enfrentamientos cortos en los cuales pues se les ha dado muy bien. Pero siento que el factor determinante en este nuevo mapa es más trabajar a larga distancia, jugar con tu ambiente. Y ir acortándolo poquito a poquito. Claro, integrantes, pongan atención que aquí les están dando un consejito. Bueno, te voy a hacer una pregunta ya como más personal. ¿Cómo haces para hacer tus streaming y que luzcan más profesional? ¿Cómo haces vos para que se vean más bonitos? Bueno, pues recibo consejos de un amigo que hace streaming. Uh-huh. Por ahí un saludo a Josué Leiva, que es parte también de mi staff. Uh-huh. Que bueno, pues él se dedica también a hacer streaming y pues cuando estoy con él me cuenta también cómo pues mejorar lo que viene siendo. ¿Qué usas para hacer el streaming?
pues en este caso sería una capturadora, ¿no? Uh-huh. Para poder capturar lo que es el juego y poder transmitirlo. Claro, y es que te muestro justo acá, tenemos un capturador Avan, chivísima, lo puedes encontrar en Tech Center. Son demasiado buenos. ¿Sabes por qué son esos capturadores tan diferentes y tan buenos? A ver, contame. Bueno, digamos, primero, con estos puedes ser un streamer prácticamente profesional. Completamente profesional. Hay consolas, o sea, se puede adaptar a consolas como PlayStation, Xbox, PC y muchísimas, muchísimas más. También es ideal para desde gamers hasta creadores de contenido en las redes sociales. También, bueno, en todo tipo de redes sociales, sea Facebook, YouTube, Twitch, OBS, hay demasiadas. Entonces, esto es mágico, esto es súper útil y más si quieres hacer streaming profesional. La solución a un streaming profesional es esta. Lo puedes encontrar, como te dije, en Tech Center y si quieren más información pueden buscarlos en el 8334-6012 y también en sus redes sociales como Tech Center CR. ¿Y qué tal si damos el paso a Tech Center? Claro, que ellos tienen más detalles en el siguiente comercial. ¿Te gustaría ser un streamer profesional? Tech Center tiene todo lo que necesitas para tus partidas online. Encontranos en redes sociales como Tech Center. En un mundo de indirectas, vos ve al grano. Y que explote la intensidad. Takis, intensidad real. ¿Te gustaría ser un streamer profesional? Tech Center tiene todo lo que necesitas para tus partidas online. Encontranos en redes sociales como Tech Center. En un mundo de indirectas, vos ve al grano. Y que explote la intensidad. Takis, intensidad real.
Perfecto, Trowa. Segunda partida ya finalizada. Trowa, ¿dónde tenemos que ir en caso de que necesitemos mejorar nuestro equipo para streaming, para mejorar nuestra PC? ¿A dónde? ¿A qué tienda podemos ir? Bueno, yo sin duda alguna iría a Tech Center porque te comento, vienen con cámaras de última generación para streamers profesionales, señores. Entonces, estamos hablando que muchas cosas van a cambiar con esas cámaras que nos trae Tech Center. Las cámaras, las capturadoras de las que ya hablamos, ¿verdad? Que da una ventaja perfecta para streamear desde alguna otra fuente de video. Sí. Como el día de hoy, ¿verdad? Que los jugadores están jugando directamente desde Play 4. Ese stream, si lo queremos generar, si queremos generar ese contenido sumamente estable, ir a Tech Center y pedir una de sus capturadoras de video. Es correcto. Y hablando de capturas, estamos hablando que es algo muy interesante. Lo que vimos en la partida anterior, ¿verdad? Porque vimos zonas muy agresivas, vimos áreas en las cuales los chicos se complicaron muchas situaciones, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? En esos momentos continuamos con los chicos de Umbral Esports, que fueron los que ganaron la partida. Muy buen resultado por parte de la gente de Umbral. Trowa, y de hecho, retomando el tema, dato curioso y muy importante es que toda la producción ha sido el día de hoy con estas capturadoras traídas a ustedes por Tech Center. Ah, interesante. Sí, sí. Ahora veo por qué la tecnología de punta que nos está acompañando la en esta gran competición. A nivel de producción, correcto. Las capturadoras de Tech Center dan una ventaja bastante fuerte para la creación de contenido. Así que no duden en consultar en Tech Center directamente por este equipo para cualquier streamer, creador de contenido y que puedan acceder fácilmente a estos capturadores. Es correcto. Pero bien, vamos a continuar con los chicos de Umbral Esports por un poco del resumen de lo que sucedió. Vimos uno de los tríos de Umbral Esports que básicamente estaban solos, ¿verdad? Eran dos jugadores contra el universo entero. Mientras tanto, estaban los otros tríos completos y aún así lograron enfrentarse muy bien. God Rider, lastimosamente, no tuvo una muy buena suerte, sin embargo, hizo lo que pudo con un jugador. No, y aún así obtiene buen resultado. El asunto es sumar, ¿verdad, Trowa? Sí. Tiene muy buena ventaja después de la primera partida, después de ese primer match. Quedan campeones con muchísimo daño, muchos kills. Así que de igual manera, si siguen sumando en la segunda y tercera match, van a quedar en una muy buena posición gracias sí. al resultado del primero. Sí, un resultado bastante interesante que estaríamos viendo con estos chicos. Pero ya en esos momentos vemos a los chicos de True Fate Esports. True Fate Esports, uno de los equipos que inició el proyecto de Apex Legends en las competiciones. Uno de los equipos fundadores. Ahí saludos a Sensei. La verdad es que conozco la carrera de True Fate. Y la verdad es que han hecho un trabajo impresionante adaptándose directamente a la escena competitiva de Apex y adaptándose a la escena competitiva también de otros de los esports a nivel nacional. Han hecho muy, muy buen trabajo. Sí, un excelente trabajo. Y ya vemos en pantalla a los chicos de God Esports, que estamos hablando que tienen un segundo chance, para llevarse la partida. Y con eso serían dos partidas las que se estarían embolsando. Abro interrogante, Trowa. ¿Equipo revelación? ¿Equipo revelación? Depende de este resultado. Pero como yo vi la primera partida, comparando el resultado, a pesar de que fueron campeones tanto Umbral como GOAT, veo que son más agresivos y obtienen mucho más daño los de GOAT Esports en su primer match. Sí. Entonces, dependiendo del resultado de esta tercera y última partida del día de hoy, me parece que podrían destacar como equipo de revelación. Sí, estarían destacando muy bien esos chicos y vamos a ver qué es lo que sucede. Y por cierto, ¿ya tomaste el cofre del día de hoy? así es. Vamos a ver. Trowa, es interesante el movimiento. Los equipos prefieren caer bastante distanciados para tener tiempo para lootear. Eliminan un poco mitigan un poco el efecto del RMG.
el factor random del luteo, prefieren ir con un poco más de tiempo. Sin embargo, ahí vemos engage, muchísimo cuidado, uno ya abajo, el Pathfinder que cae, la Ride haciendo lo suyo directamente con la Q, trata de colocarse nuevamente, los compañeros en problemas, el Bloodhound que solo le quedan 50 de escudo prácticamente y algo de vida, tiene que hacer disengage, trata de llegar, llueve daño y trata de hacer lo suyo. Logran separarse, reviven el Pathfinder, ahí está de nuevo Logar y logra mantenerse. Me parece que esos son los de True Fate, de hecho, Trowa. Sí, son los chicos de True Fate Esports que estamos viendo la estrategia que ha funcionado. Se logra recuperar rápidamente lo que vendría a ser el escudo, lo logra evolucionar ya Tier 2 y así vamos es. A ver qué es lo que sucede porque, o bien, salen vivos de esta. Muy arriesgado, ¿verdad? ¿Sí? Porque podrían dejar de sumar o podrían sumar muchísimo daño en el primer engage. Sí. Mucho riesgo. Yo siempre he pensado, en la primera teamfight, ¿verdad? Llamémosla así. La primera batalla que estaríamos viendo es la que define todo. Ultimate por parte de la Horizon. La Mastiff falla por completo y el Deckbox que le queda en el suelo. Excelente knockdown. Muy bien el daño. Falla el tiro con esa Mastiff y castiga al equipo de True Fate. Doble kill para los chicos de True Fate Esports. Vemos otra eliminación. Ahí está, directamente. Mucho cuidado, muchísimo daño. Y vemos que de nuevo, me parece, es una R99, ¿verdad, Trowa? Es correcto, una R301. La carabina, directamente, correcto. Trowa, New Meta. Para mí, New Meta. La R99 la vimos mucho el día de hoy. La Hemlock también la vimos mucho. Y ahorita estamos viendo, destacando también la 301. La R301. Y no me desprecies a mí la Scout, ¿ah? Porque si no... No, pero papá, lo que jueguen ellos. Pero es que también la he visto fuerte. No, de hecho sí, en el match anterior hubieron varios teamfights en las que destaca la Scout. Sí. Un rifle muy versátil, puede manejarse muy, muy versátil, pero depende muchísimo de la habilidad del jugador. Eso sí, premia mucho la habilidad del jugador, así como la Wingman. Sí, así como la Wingman. Y ojo que este equipo está visualizando por lo menos una rotación muy agresiva, adentrarse en la tormenta y tratar de salir de esta zona que para mí, en este nuevo mapa, es una de las más complicadas. Sí, queda en low ground, a pesar de que hayan muchas estructuras, hay muchos lugares desde donde pueden vigilarlos, así que quedan expuestos. Vamos a ver la granada que llega, trata de hacer engage, no es suficiente, no genera daño con el fuego, ahí está, tratando de alcanzar al resto de compañeros, ya se reagrupan, lo marca, el ping es bueno y Mastiff en la cabeza, excelente, ya tiene un knockdown, vamos a ver de qué manera sigue moviéndose el daño desde atrás, muchísimo daño ante la Gride. Ahí está, genera R300, pero cae por completo el equipo de True Fate. Una verdadera lástima. Pierden la ventaja en este teamfight. Ojo, el Bloodhound, ahí está, tratando de avanzar directamente. Y ojo, el combo nuevamente, Bloodhound y Caustic. Bloodhound y Caustic, una zona bastante picante como los Takis. Y créemelo, se complicó demasiado lo que vendría a ser la situación ahí. Los chicos de True Fate, era lo que te decía, es de las partes más difíciles de todo el mapa esa zona. ¿Por qué? Porque hay donde esconderse en cualquier lugar. Así es. El problema es que si te vieron, ya te pueden rastrear por completo en toda la zona, ¿verdad? Así que tienes que manejar muy, muy bien, ya sea aprovechando el campeón. Si estás muy escondido, puedes aprovechar un equipo que apenas vaya a lootear, en esa zona. O si no tenés esa ventaja, si no tenés esa información, vas a quedar expuesto looteando en esas estructuras. Sí, muy expuesto a las estructuras. Vemos básicamente esos chicos tendrían que evadir ese sniper que está acechándolo desde hace un buen rato. Y esa mira, te lo he puesto, que es como la anterior que vimos, la holográfica, sí, con tecnología de Tech Center. Así es, perfecto. Otro vamos a ver porque logran presionarlos a pesar de que tiene cobertura natural el equipo. Así que vamos a ver de qué manera se mueven. Van a tener que salir de esa estructura. Todo depende de cómo quede la siguiente zona. Están muy cerca de la siguiente zona segura. Sin embargo, van a tener que salir de esta estructura. Es correcto, señores. Y vamos a ver si logran salir de esa tormenta que les está complicando un poco más las situaciones. Tienen tiempo. 2:30, Trowa. Sí, 2:30, pero yo te diré algo. Está muy, muy fea la rotación. Por lo menos lo que yo alcanzo a ver aquí.
Es incómodo, correcto. Sumamente incómodo. La visión, hablando el caustic, vamos a ver de qué manera rotan. No se pueden quedar en la estructura, ya los tienen ubicados. Tienen que tratar de sorprender el Bloodhound que llega, escanea, perfecto, los tienen completamente ubicados. Y ojo, porque ya tratan de salir de la estructura por la parte inferior. Vamos a ver de qué manera logran salir. Ahí me parece que el caustic está abusando de su posicionamiento, ¿verdad? El Bloodhound sale, trata de exponerse. En el momento en el que el Bloodhound haga o disminuye el daño, en ese caso sí tendría que salir a hacer presión con su dúo. Sí, estamos hablando que sería una presión muy interesante lo que estaríamos viendo nosotros en estos momentos. Están seguros por las trampas de Caustic. Se repite la estrategia del Bloodhound para tratar de mantenerse en esta área. Pero bien, me pregunto yo, ¿qué ha sido los chicos de Blasting Head? Que no los he visto mucho en estas partidas. Sí, una verdadera lástima porque es un equipo que suena, ¿verdad? Es un equipo muy fuerte a nivel competitivo. Sin embargo, el día de hoy no han brillado. No, estamos hablando que, bueno, sería tal vez que le busquemos un poco más de energía. Energía que nos da Hell Energy. Así que Mansell, saludos y trate de darles esa energía a los chicos. Así es, vamos a ver, el engage es bueno y está tratando de presionar el equipo de GOAT, que tiene muy buena posición. Ojo, top 8, siguen los tres con vida. El engage que es bueno, la presión, muchísimo daño, logran el kill. Vamos a ver, el knockdown ya está, el kill confirmado por completo. Cae la Horizon, de nuevo loot, cambia lo que sería el U Shield y logra tener por completo la vida para poder hacer engage al resto de equipo. Vamos a ver, ya lo tienen ubicado, ahí está el pineo. Vamos a ver de qué manera tratan de moverse. Tienen que avanzar rápidamente, Trova, porque si no pueden perder el objetivo y caer en un third party. Sí, básicamente ese third party es el que hay que tratar de evitar. Y ojo, que vemos un Gibraltar, el cual está tratando de a lo mejor revivir a uno de sus compañeros. Vemos ya el desgaste que le empiezan a hacer. La lluvia de el Ultimate. El infierno en la tierra, traído a ustedes por esa Bangalore, el Hell Energy, que llueve desde arriba. Mucho cuidado, Ultimate por parte de Horizon. Llega, no los tiene. Tienen que tratar de presionar. Vamos a ver de qué manera se mueve esa Horizon. Tiene que tratar de concretar el daño dentro de la estructura en este búnker. Cómo se mueve el Bloodhound, que llega. Muchísimo daño al escudo. Cae, vamos, todavía no está el knockdown. Se niega este Pathfinder a caer. Genera muchísimo daño. Un knockdown por lado. Vamos a ver cómo se mueve la Riot, que cae. Mucho cuidado porque ya cae también la Horizon. La Riot se va con la Q. Tiene la posibilidad de volver para recuperar a sus compañeros. Sin embargo, están en completa desventaja. Es correcto. Enfrentamiento entre los chicos de Umbral Esports y God Riders. Básicamente se le complica un poco la situación. Y ojo, el timing casi perfecto que está llevando el jugador de God Riders con esa R99. Así es, vamos a ver, top 7 y se enfrentan los que me parecen son los líderes de la competencia después de esta primera jornada. Top 7 y se encuentran. Así que si logran concretar el kill alguno de los dos equipos, prácticamente estarían dañando la cantidad de puntos que podría recoger en esta última partida del día de hoy. Sí, correcto, de hecho sí. Y vamos a ver qué es lo que sucede en lo que queda de esta partida. Ya vemos la rotación para los chicos nuevamente de God Riders, que tiene solamente ese grid. Y muy cerca la granada, vio, viste, Trova. Logra recuperarse con esa batería. Ahora sí, ya, pues, ya tiene chance. ¡No le dan tiempo! El engage muy rápido. Llega la Q, trata de escapar. No tiene chance. Tiene que moverse demasiado. Queda expuesto. Logra por los pelos agarrar el túnel, este portal, logra salir. Vamos a ver de qué manera, no ha caído todavía. Es una verdadera lástima porque podía escapar. Ya cae por completo y se niega aquí la cantidad de puntos que puede llevarse para su equipo. Increíble, estamos viendo que lo intentó, por lo menos el chico de God Esports, intentó salir adelante de esta partida, pero corrió con mala suerte, entró al túnel. La idea fue bastante buena, pero no contaba con que ya la tormenta... Ese daño increíble, y es una de las últimas tormentas, Trowa. Sí, es una de las últimas tormentas. Estamos hablando que ya te hace como un 150 de daño.
Es correcto, vamos a ver, ese Bloodhound escaneando, los tiene ubicados por completo, vamos a ver si avanza. Ahí está el engage, tratando de avanzar. Vamos a ver cómo se mueve. Esa Mastiff puede ser punto fuerte para este teamfight. Están encerrados en una estructura y la Mastiff puede llegar a hacer muchísimo daño. Sí, una Mastiff que desgasta mucho, pero en estos momentos tal vez logramos ver otra perspectiva de otro jugador. Y tenemos a estos chicos que efectivamente estarían realizando la coronación de la partida y ya con 10 kills, ¿ah? Y knockdown nuevamente, mucho cuidado porque cae, no logra concretar el teamfight, logra concretar el kill, llega para tratar, ojo, porque tiene la posibilidad de recuperar su Pathfinder, sí. Y quedan el trío completo, me parece que es el único equipo que tiene el trío completo a esas alturas. Sí, es el único trío que básicamente está con vida, ¿verdad? Estamos hablando que es raro ya ver en estos momentos un escudo dorado, por lo menos yo... Prefiero el escudo rojo evolucionado al máximo y tal vez combinarlo con un casco dorado o morado. Siempre es interesante cómo los equipos se rotan los escudos, ¿verdad? Sí. El que va a ir al frente directamente es el que va a tener mayor cantidad de vida para poder tanquear el daño recibido, mientras que el que necesita de flanker generalmente le sirve mejor el escudo legendario para tener esa ventaja de la pasiva. Entonces, es interesante cómo se mueven, cómo rotan los escudos, o muchos equipos que prefieren simplemente evolucionar el Evo Shield a level 5 y ir con la mayor cantidad de escudo posible. Es correcto, y ya estamos hablando que son 4 tríos los que quedan en pie. Las batallas aún continúan, las legiones de jugadores, legiones Primus, aún continúan batallando en lo que vendría a ser la arena. Interesante. Vamos a ver, ahí está, recibiendo muchísimo daño. La granada muy cerca, no recibe daño de la granada. Increíble la cobertura. El TP por parte de la Riot se mueve muy bien. El engage puede ser bueno. Ahí tiene cobertura. Está prácticamente al borde de la zona segura. Vamos a ver de qué manera se mueven. Queda únicamente 50 segundos para que veamos la rotación de los equipos. Quedan 3 tríos en este momento. Prácticamente es el último teamfight lo que vamos a ver. Es el último teamfight, efectivamente. Quedan ya pocos segundos, bueno, quedan 46 segundos de la última tormenta, quedan 2 tríos, bueno, 3 pelotones, perdón, son los que quedan y a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver, tenemos que esperar a ver quién es el campeón de esta tercera partida, tercer match del día de hoy. Último match por hoy de la primera jornada de la Gaming League, así que vamos a ver. Va a estar muy reñido, muy interesante ese resultado en la tabla. Yo veo que va a haber un top 3 muy marcado, me parece, Trogua. Sí, va a haber un top 3 muy marcado y yo te estaría colocando los lugares, por lo menos entre los chicos de Assassins, Umbral y Goat, son los que yo creería. Y no me extrañaría ver a un True Fade Esports, que también ha hecho un excelente papel. Es correcto, vamos a ver, excelente, vamos por parte de la Bangalore, vamos a ver si logra ese digital ver algo, no, se le va directamente, no puede hacer daño, el engage que se pierde, vamos a ver, ahí está el movimiento, desde atrás, excelente la partida, muy bien, logran recuperar a su Horizon, de nuevo los humos como cobertura por parte de la Bangalore, ahí está, tratando de recuperar a la Horizon, ya la segunda vez que tratan de researla, sin embargo, interrumpen el proceso. Llega el engage, los tienen bajo presión, solo queda el Pathfinder a punto de ya no quedar, a punto de caer, mucho cuidado, el Pathfinder se escapa por la mínima, tiene uno de los banners, sin embargo ya cae el Pathfinder, cae el equipo por completo, vamos a ver porque ahora quedan solo 2 pelotones, Trogua. 2 pelotones y tenemos ya la victoria inminente, increíble partida, mucha acción. A Shardalon casi se me queda sin energía. No sé si se te antoja una Hell Energy. No, pásame una Hell. De una vez, vamos con la Hell. Con eso recargo. También vamos a ver la puntuación, señores, en estos momentos. Estamos hablando que lo estaríamos viendo luego del corto porque las chicas del staff de Battle Royale Costa Rica estarían realizando lo que vendría a ser la contación de puntos. Así es. En un mundo de indirectas, vos ve al grano. Y
que explote la intensidad. Takis, intensidad real. ¿Te gustaría ser un streamer profesional? Tech Center tiene todo lo que necesitas para tus partidas online. Encontranos en redes sociales como Tech Center. De indirectas. Vos ve al grano. Y que explote la intensidad. Takis, intensidad real. ¿Te gustaría ser un streamer profesional? Tech Center tiene todo lo que necesitas para tus partidas online. Encontranos en redes sociales como Tech Center. En un mundo de indirectas, vos ve al grano. Y que explote la intensidad. Takis, intensidad real.
¿Te gustaría ser un streamer profesional? Tech Center tiene todo lo que necesitas para tus partidas online. Encontranos en redes sociales como Tech Center. En un mundo de indirectas, vos ve al grano. Ay, ya. Uy, nos agarraron comiendo. Y yo que me estoy picando y todo. Ay, bueno, entonces contame a ver cómo fue la puntuación de este gran torneo del día de hoy, que viene patrocinado gracias a estos deliciosos takis que estamos disfrutando. Y explotan la intensidad de este Gaming League. Claro, obviamente, riquísimos estos takis. Buenísimos. Pues bueno, yo quiero anunciarles lo que viene siendo la puntuación. Por acá tenemos de número 5, tenemos a Blasting Heads, de número 5. Después de número 4 queda True Fate Esports. Número 3 quedaría Predators Gaming. Número 2, Umbral Esports. Y adivinen qué. Tambores. De número 1, pues tenemos a Goat Esports. El ganador de esta jornada número 1 queda campeón de esta primera. Bueno, muchísimas felicidades por este primer torneo ganado, de verdad. Qué emoción. Y como te dije, de verdad, esos takis que están patrocinando esta puntuación están. Así es. Pues bueno. Bueno, entonces les damos el pase a los narradores Trowa y Ash, que tienen un montón más de decirlos en detalle en cuanto a esta puntuación. Muchas gracias, Tami. Un agradecimiento especial a la gente de Tech Center que nos trae el equipo con el cual hacemos el stream el día de hoy, esas capturadoras excelentes. Trowa, dato interesante, se estrena el día de hoy, jornada 1 del Gaming League, Goat Esports directamente con Tabundo. God Esports, increíblemente, el desempeño que hicieron los chicos fue increíble, la verdad. Bueno, y también un Predators Gaming, y que te estaba preguntando precisamente por Blasting Head, está dentro del top 5, increíblemente, lo lograron hacer. Mm-hmm. Muchísimas gracias a Mansell por haberle dado esa energía a los chicos con Hell Energy, que también a nosotros nos ha mantenido con esta energía vibrante competencias. Correcto. Muy bien, y también agradecer a Takis, que nos traen los snacks el día de hoy, esas jugadas calientes, esas jugadas picantes el día de hoy, esos teamfights representados por Takis. Exactamente, y bien, hablando de cosas muy buenas, también Primus, que siempre se acuerda de todos los gamers, y estamos hablando que con esos periféricos tan buenos y de una excelente calidad. Así es, no se olviden también la tienda con la mejor tecnología, Spartech, disponible para todos ustedes. Pueden acceder a equipo nuevo, compra de periféricos, etc. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Excelente. Bien, vamos con Tamara nuevamente. Así que muchísimas gracias. Se despide Trowa. Y Ash. Un gusto, chicos. Muchísimas gracias por darnos esta increíble narración que estuvo súper, súper buena. Muchísimas gracias, Isaac, por hacernos la compañía hoy. Y claro, agradecemos a todos ustedes su sintonía. No sin antes recordarles que el próximo viernes hay torneo de Fortnite y el otro martes nuevamente tendremos el de Apex. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Jock Medios, en Facebook, en Twitch, en Instagram. Estaremos esperándolos y muchísimas gracias a todos los patrocinadores, a todos ustedes por la transmisión y a los integrantes. Sonríen.